disculpe, ¿este es el pan ochas? ¿Es pan ochas? No, no sabía decirlo. ¿No? Bueno, es que me quiero hacer una guajolota con... Ah, este quiere... Pero me dijeron que era el pan ochas. Bolillo, me gusta ya. Tome, señor. No, ¿no me lo encargó? No. Sí me dijo un tinte rojo, ¿no? No, nosotros no. Para sus cabitos, estén rojos, se ve bien guapo. ¿No? ¿O usted? No. Disculpe, estoy buscando semillas del ermitaño. ¿Semillas del ermitaño? Ajá. Bueno, es que sirven para aumentar tu ki. Pero no las encuentro, y estuve buscando. No, es que no sé cómo sean. No sé, pero que hasta te vuelven el cabello amarillo. No sé. Yo si creo que eso no hay aquí, ¿eh? A lo mejor en el Superama. ¿En Superama? Superama o... No, Superama. Disculpe, ¿esto es cannabis? No, cannabis es la... Este es perejil. Bueno, es que me dijeron cannabis o marihuana. No, no creo que aquí haya de eso. ¿No? Sí. Bueno, es que me la encargaron que para hacer churros con azúcar. Cristina, que aquí cannabis no creo que venda, ¿verdad? No. Que me encargaron para hacer churros y con azúcar. ¿Estás jugando a las escondidillas? Ay, sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿De quién se esconde? Ay, esto que está bailando y le quería poner un plástico atrás. Ay, yo pensé que le estaba buscando la policía. Disculpe, ¿cree que este me quede? Sí. ¿Sí? Sí, chiquito. Es que para el 14 me le voy a disfrazar de mujer a mi novia. ¿Te la quieres medir? Pues a ver. ¿Sí se puede medir aquí? Sí, sí, te lo puedo medir. ¿Conste? ¿Quieres pasarte al vestido? Disculpa, señor. ¿Me puedo meter un barquillo por el culo? Ay, sí, sí. ¿Sí? Sí, pero este es duro. A ver. A ver, mole. Bájate el pantalón. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿esto es planta de marihuana? ¿Perdón? ¿Esto es marihuana? No, pasó. No, también marihuana. Es que me lo encargaron para hacer churros con azúcar y chocolate. Sí, pero no es ni marihuana. ¿Esto qué es entonces? Es lechuga. ¿Es qué? Lechuga. ¿Pechuga? ¿De lechuga. Pollo? Ah, lechuga. Disculpe, ¿este es Anabel? No, es Ana. Pero no, Anabel, la que cuando la posees te va mal. Ah, no. ¿No? Es que se la quiero regalar a mi suegra. Porque no me deja tranquilo. Híjole, no me acepta. Que la canción. ¿Cómo ves si se la regalo? Es ¿Cree que sí le vaya mal? Esa es Ana. Le va a gustar mucho. ¿Sí? Sí, está muy bonita. No, pero yo quiero que le vaya mal. Ay, no. ¿No? No, que no le vaya mal. Disculpa, ¿los pañales para adulto? Esos son, vengan, hátelo yo. Es que creo que ya me cagué. Ese está ya. No, ¿no me cambiaría? ¿No? ¿Perdón? Hola, estoy buscando el kindergarten para niños satánicos. Ay, no sé dónde. Es que quiero meter a mi hijo, el Kevin, ahí. Ah, no sé cuál sea. Bueno, ¿cómo se llama? Kindergarten para satanistas, para niños satanistas. Pero aquí no lo he oído yo. ¿El escuadrón sin sellos? Llegó el escuadrón sin sellos y en cereales Nestlé. Sí, escúchate bien, el escuadrón sin sellos. ¿Está quemando hormigas? ¿Puedes encontrar los nuevos Nestlé? No, estoy viendo, es que no alcanzo a ver. Ah, ya. Con mi lente que tengo que utilizar. Ah, una lupita. Ah, no. No le veo la caducidad. Es que pensé que estaba quemando hormigas y dije, le hace falta el sol. No. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? No, la verdad no. ¿No? Con la estas no se ve uno, no se identifica. Soy el que le metí el barquillo por el culo. No, el que me dijiste. Ajá. Salí en la televisión. ¡Exacto! Sí, en la tele.
Sí, mi nieto me encontraron. ¿Sí? Y estaban de risa que se... Le digo, sí, pasó un amigo, iba con una señora, no sé qué sería de él. Y me dijo así, dice, yo era conocido. Me metería un es que ya... Y te dije, sí, pero un duro por un blanco, un blandito de desastre. Y así salió. Sí, sí, y es famoso, señor. ¿Qué trabajas en la Televisa tú? No. Lo subí al TikTok nada más. Lo subiste en el Face. Ajá. ¿Qué pasó, don? ¿Ya me va a meter el barquillo por el no, culo? No, ahora por la boca, por el culo, ¿no? ¿Ahora por dónde? Ahora por la boca. ¿Sabe? Ya para que sea por las dos partes. A ver, diga, bájate el cubreboca. Bájate el pantaloncito. Disculpe, ¿esto es leche de burra? De burra, no. Sí, ¿cuál te pidieron? Leche de burra. Así, me dijeron que era como la de don Ramón. Solo que sea deslactosada, de arriba de soya. ¿De soya? ¿Esa es de burra, la de soya? Pues sí, puede ser. Sí. Pero el hay es de coco, de nueces, almendras. Bueno, la quiero para esa Florinda, para dársela a Florinda. ¿Quién es esa? Ah, pues la mamá de Kiko. Ah, no sé. ¿No? No. Bueno, pero esa sale buena. Esta sale buena. ¿En cuánto da el paseo, señor? A peso. ¿A peso? ¿Y sí me puedo subir ahí? No te aguanto, yo creo que no. ¿Tip para ligar abuelas? Sí. No, bueno, yo en abuelas no, porque a mí me gusta la mujer joven. Ah, ¿le gustan las jovencitas? Las jovencitas. Toda mi vida me han visto puras jovencitas. Órale. Sin cambio, mi esposa, o sea, que tengo ahorita, que vivo con ella, está jovencita. Ella tiene 65 años, yo tengo 80. Ah, ok, ¿eh? Sí. O sea, es una versión mejorada de Vicente Fernández. Sí, y yo para enamorar a una mujer, por ejemplo, le digo, mi vida, me permites que te acompañe o me permites que te invite a algo, un heladito, una paleta, algo. Inclusive luego le digo, oye, mi reina, ¿no quieres un heladito? Uh-huh. Y a veces... Pues, y con eso caen rendidas. Ay, y luego a veces sí, a veces no. Do you speak Spanish? Ok. Can you say chingue su madre el América? Не понимаю, что? А? Не понимаю. You don't speak English. No. ¿En cuánto me cobras porque me pintes los pelos de la axila? ¿Quitarle el cabello? No, pintarlos, así como feminista. No. ¿Hacemos eso? Disculpe, ¿sabe en dónde se encuentran las telas de Java moradas? Ay, la verdad no sabía decir. ¿No hay nadie afuera? No, es que me dijeron que era en la tienda Telas Poncho. No sé si sea esta. ¿Poncho? Ajá. No, esa es Telas Parisina. Esta es Parisina. Ajá. Entonces no sabe dónde es las telas de Java. No. Moradas. Señor, ¿no sabe dónde hacen las pruebas del COVID vía anal? No, ahí están haciendo pruebas. Pero no sé. Pero es que bueno, me dijeron que esa no, era nasal. Sí, era nasal. Y no, esa no me gusta. Ay, no, disculpen, ¿en dónde están realizando las pruebas de COVID vía anal? O sea, en lugar de que sea en la nariz, te la meten en el ano. No, en el anubis. Ya está ahorita. En el tercer ojo. No, yo no sabía que la hacían aquí. Aquí no. En la farmacia la están haciendo, pero la nasal. Ah, ya. ¿Usted ya se la hizo? Disculpa, ¿este metro sí va a Temascualchango? Es que me dijeron que era hacia Constitución, pero que me bajara en la estación Temascualchango. ¿No dice? Es que no la veo. No, la verdad, ni idea. Gracias. Señor, ¿sabe si este es el circo donde dan shows de enanos albinos con síndrome de Down? No, bueno, es que me dijeron que esos enanos daban striptease y quería que uno me diera uno. Pero este circo ya tiene 2 años que no tiene función. Antes los enanos ya se murieron. Pues a lo mejor es otro circo. ¿Saben? Yo solía venir a este parquecito. ¿Dónde? Yo solía venir a este parquecito cuando estaba vivo. Ah. Sí, hace 3 años que fallecí en este parquecito. ¿Ah, sí? De hecho, allá está mi cruz.
disculpe, ¿se va todo derecho? Sí, va, que le vaya bien. Disculpen, ¿saben dónde está la iglesia donde hacen exorcismos? ¿Iglesia? No, aquí no, mi cuate. ¿No? No, aquí ¿qué sí iglesia no te dijeron? La del cura Hidalgo. ¿Cura Hidalgo? Sí. Es que desde que jugué esto, me han estado pasando cosas extrañas. Te la regalo. No, gracias. No, por favor, quédatela. No, gracias. Por favor, amigo. No, no. Si me rasco la cola y me huelo la mano y no huela nada, ¿tengo COVID o la cola limpia? No, tienes la cola limpia. Si no huela nada, pues la cola limpia. Ve que con el COVID no. No, no, el COVID no. Si no huele a nada es que no tiene nada. Y si huele a gas es que tiene el COVID. Ah, tengo el COVID, ¿eh? Sí. Si huele a gas. Disculpen, ¿les gustaría jugar conmigo? ¿Perdón? No, ahorita no, no, gracias. ¿No? Te lo agradezco. ¿Por qué no? Porque estamos platicando otras cosas ahorita. Ah, pero a Georgie no le gusta que le digan que no. Bueno, discúlpame, por favor. Hola, señor. ¿Sabe? Lo estaba viendo y la verdad es que usted se me hizo sumamente atractivo. Quería regalarle esta rosa. ¿Me la acepta? ¡Cabro! Bueno, ahora sí que... ¿Para usted quién gana? ¿King Kong o Godzilla? Pues no he leído, no, o sea que no he... Yo he estado en ese trayecto de... No le he leído ni en el periódico, ni nada, ¿no? ¿No? Pero sí los ubica, ¿no? Sí, los ubico, sí, de que los ubico, sí. A ver, entonces, ¿a quién le va? Si se rompen la Mauser, ¿quién gana? ¿King Kong o Godzilla? King Kong. ¿King Kong? King Kong. A fuerzas. King Kong va a ganar. Disculpa, ¿ese es el circo donde está el show de enanos albinos con síndrome de Down? No, es ¿no? un circo, pero ya no dan, ya está cerrado. Ah, ya. Es que me dijeron que en ese circo los enanos te hacían un striptease y yo quería, pues eso. ¿Querías un striptease? Ajá. ¿De los enanos? Sí. Que no, que yo sepa, el circo está cerrado. De chorear. Ah, va. ¿Y no quieres de una mujer? Digo. Ay, no. Es que a mí me gustan los enanos albinos, pero con síndrome de Down, porque si no, no.